Buenas noches. Buenas noches, hijo. Este es mi hijo. Masit, el cóctel estuvo perfecto. Pero no puedo darte todo el crédito. Pelín también trabajó muy duro. No te desesperes. Pronto todo será mejor para nosotros. Gracias a ustedes, la compañía se ha vuelto muy poderosa. Todo lo que hiciste fue por la compañía y por la familia. Y lo aprecio, Masit. De no ser por ti, todo habría sido un desastre. Por favor, no digas eso, papá. Ustedes son lo más importante. Masit, ¿no estás cansado? Así es. De hecho, voy a descansar. Buenas noches. Buenas noches. Saika, por favor, no estoy de humor como para escuchar algo. Ay, ¿está bien? Está bien, solo vine a decirte que saldré porque Sihan quiere que nos veamos en el muelle. Saika, quiero que renuncies a esa compañía. Ay, no. ¿Ahora lidiaré contigo? No, querida. Soy feliz así y no voy a renunciar por tus caprichos. ¿De dónde quieres que saque una compañía tan grande como esta? Siento mucho que estés en una situación así. Y, si quieres, puedo darte noticias sobre Masit. No quiero eso, Saika. Lo último que quiero es escuchar sobre él. Lo sé, cariño, lo sé. Pero ahora, ¿qué vas a hacer sin él? Saika, ¿no te das cuenta de lo molesta que estoy por esta situación? Sí, lo sé, querida. Y por eso es que te estoy hablando de esta manera. Estás molesta porque estás enamorada. Y ahora me doy cuenta que de verdad lo estás. En serio, lo amas. ¿Y bien? ¿Qué era eso tan importante? ¿Eh? ¿No podías esperar hasta mañana? No puede esperar. No quiero esperar ni un segundo más. Entonces tendrás que decirle eso al gran guardián de mi casa. He dicho tantas mentiras por escapar contigo en las noches. Muchas gracias. Eres una linda persona. No sabes cuánto lo aprecio. ¿Y de qué se trata? ¿Eh? Ya dímelo. ¿Qué es esto? Es para ti. Ábrelo. ¿Perdón? Creo que no lo entiendo, pero ¿para qué es esto? Bueno, creo que los dos tenemos cierta incertidumbre. Es para solucionarlo, ¿entiendes? Espera un momento. ¿Acaso me estás proponiendo matrimonio? Es un pequeño regalo de Sihan para mi sobrino. Qué lindo de su parte. Dale las gracias por mí. Debiste traerlo. De todos modos, siempre está aquí toda la familia, ¿no es así? Deberías decirle a Sihan que venga la próxima vez. Mi hermana y mi madre vienen por usted, señora. Y vendrán a ayudar a mi hermana hasta que usted se mejore. Pero no es necesario que lo hagan. Lo hacen porque gracias a ellas estoy así. Ellas me pusieron en esta situación.
Ya fue suficiente, Kader. Deja de hablar de viejos problemas. No son viejos problemas, Ismael. Todavía estoy aquí sentada y ni siquiera puedo ponerme de pie. Fue un accidente, señora. No fue a propósito. Ashley, anda, hija, abre el regalo para mi nieto. Queremos ver qué es. Es muy lindo, hermano. ¿Sí te gustó? No nos gusta. Nos gusta Fener. Mi hijo no lo va a usar. Acostúmbrate a esto, hijo. Yo te dije que sería así. Y así va a ser. Todo el tiempo van a estar aquí. Todo el tiempo, hijo. Ya me voy, señor Ismael. Hasta luego. Te estaremos esperando, hijo. Ya sabemos que vas a volver. Te acompaño a la puerta, hermano. No puedes cerrar la boca un momento, mujer. No puedes callarte. No puedes. Ay, ¿pero qué dije, Ismael? Solo le dije que sabemos que volverá. ¿Y es la verdad? Muchas gracias, hermano. Y agradécele a Sihan. Fue un regalo muy lindo de su parte. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, sí. Cuídate mucho. Y cuida muy bien de mi pequeño sobrino. Está bien. ¿Y por qué no fuiste a mi inauguración? Hermano, el doctor me dijo que no puedo salir. Dijo que debo guardar mucho reposo. Pero cuando ya no tenga que descansar, prometo que iré a tu escuela. De verdad me muero por conocerla. Espero que pronto pueda salir de aquí. Cuando quieras, hermana. Prométeme que te vas a cuidar. Nos vemos. Adiós, hermano. Pensé que te gustaría. No, conozco mi lugar. Y yo no tengo un dedo para que le pongas una enorme sortija de oro. Saika, hablo en serio. Yo también hablo en serio, Sihan. ¿Con quién rayos crees que estás hablando? Supongamos que nos casemos, sí. ¿Crees que tendremos una próspera vida los dos gracias a la tienda del gran Sihan? ¿Pretendes que además rentemos una casa y que vivamos a base de las propinas que ganas? ¿Cómo puedes soñar con algo tan absurdo? Sí es bueno soñar, todos tenemos sueños. Pero entiende que la vida no son solo sueños. Eso no puede pasar, Sihan. Porque estoy muy segura de que no vamos a tener un final feliz. ¿Entendido? Entendido. Estás muy equivocada. No sabes de lo que soy capaz. Y mis sueños... Mis sueños ya no te pertenecen, Saika. Es un hermoso día, hijo. ¿En serio? No lo había notado.
Masit, no espero que te olvides de Nerimán y que la borres de tu mente tan rápido. Gracias por ser tan comprensiva, madre. Estoy agradecida por lo que hiciste por nuestra familia. Estoy orgullosa de ti por valorarnos más. Ojalá yo pudiera estar orgulloso de mí mismo. Desperté viviendo una pesadilla. Pero ya se acabó. Ya todo estará bien. Lo sé, madre. Se acabó. Porque Nerimán y yo nunca podremos ser felices. Aunque supongo que no podremos rendirnos tan fácil. Masit, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Nos vemos. Papá, voy a ir con Farille por un momento. Está bien, mándale saludos. Nerimán, se me hace tarde. Hermano, ¿las niñas salieron? Acaban de irse. Ay, pero qué mala suerte. Creo que Saika olvidó estos archivos en su habitación. Que vuelva por ellos si son importantes. Ponlo sobre la mesa. Y, Gulter, ¿alguna noticia? ¿Noticia de qué, hermano? ¿Tratas de distraerme? No, ¿por qué te distraería? Ayer hablé con Nerimán, como te dije. El papá de Masit ha estado muy enfermo. Dijo que hablaría con él cuando su padre se recupere. El hombre está enfermo. ¿Cómo quieres que venga a la casa? Pero no hay ninguna prisa, ¿verdad, hermano? Sí, claro. Que se mejore pronto. Parece que vas a la escuela de Sinasi todos los días. No todos los días, Aika. Solo voy a caminar un poco. Ah, vas a tomar aire fresco. Nos vemos. Sí, nos vemos. Buenos días. Esto es... mi nueva canción. Todavía le falta, pero hasta ahora suena bastante bien. Qué bueno. Ruya, pensé sobre lo que hablamos. Tienes razón con empezar desde cero. Puedes confiar en mí. No pienso echar a perder esto por nada. No solo se trata de trabajo lo que estamos haciendo aquí. Lo que hacemos en este lugar es ir construyendo nuestros sueños y no pienso renunciar a ellos. Yo espero que puedas perdonarme. ¿Qué estás haciendo aquí, Masit? No me dejaste otra opción, Nerimán. Lo siento. ¿Por qué? Por esto. Masit, suéltame. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que hablar.
Textiles Arcauglú. ¡Gulter! ¿Hermano? ¿Esto pertenece a donde Saik está trabajando? Sí, hermano. Pero bueno, ya la llamé. Y me dijo que no son tan importantes. Esto es increíble, Gulter. ¡Esto es increíble! ¿Hermano? ¿Hermano, qué pasa? ¡Cálmate! ¡Cálmate, hermano, por favor! ¡Hermano! Te diré todo y vas a escucharme. Esta vez voy a hablar yo. Mi matrimonio con Pelín solo es obligación. No existe nada entre nosotros dos. No existe nada. Aprecio que me lo hayas dicho, Masit. Me hace sentir mejor. Estamos en bancarrota. Mi padre lo perdió todo. Y casi le da un ataque al corazón. Por eso decidió arreglar este matrimonio, para no perder las acciones que tenía con la familia de Pelín. Y no me dejaron otra opción. Sí, está bien. Ser pobre es duro. No podías hacer nada más. Nerima, ¿no puedes entenderme? Masit, ya te dije que entiendo. Solo déjame repetir lo que me acabas de decir, porque no sé si lo pude entender bien. Estaban en bancarrota, y la gran compañía Arcauglú, y todos dependían de que tú hicieras algo, ¿verdad? Hijo, debes escoger entre el amor y el dinero, y es obvio que tú escogiste el dinero. Jamás imaginé que pudieras pensar de esa manera, Masit. Neriman. Pude convencer a mi papá. De hecho, piensa que me voy a casar contigo y que vamos a ser felices. Y ahora no sé cómo voy a explicárselo. Papá, todo fue una mentira. Ya no me voy a casar porque nosotros somos una familia pobre y jamás podría estar con un hombre como él. Por eso es que ni siquiera puedo mirarlo a los ojos. Pero claro que la compañía es más importante que todo lo que diga. Porque ¿quién soy yo, verdad? Por supuesto, justo como lo dijo Pelín. Neriman no es más que el juguete de Masit. Masit. Nuestros mundos son diferentes, y nuestros intereses también. Yo estaba enamorada de un hombre al que podía amar sin que hubiera nada que impidiera amarnos. ¿Puedes abrir la puerta? ¿Puedes abrir la puerta? Sí, por favor, las dos páginas. Pelín. Tengo algunas noticias para ti. El señor Masit fue ayer al vecindario a ver a Neriman. Pero mi prima lo corrió de ahí. Creo que se terminó, al menos para Neriman. Eso me alegra. Buenos días. Buenos días.
Saika. Tío Faiz. Entonces, ¿todos los días te levantas y sales de nuestra casa para servir a la familia de Mirán? No has cambiado nada, Faiz. Tío, yo... Solo dime la verdad. El hombre que dice que está enamorado de mi hija es Masid. Y él es socio de los de Mirán, ¿verdad? Yo solo trabajo aquí, tío. Hablaremos de eso después, Saika. Quiero ver a Masid donde quiera que esté. Aquí. Soy Masid Arkaoglu. ¿Eres el socio de los de Mirán? Así es. ¿Entonces Neriman lo sabía? Lo sabía, ¿cierto? Y aún así... Solo aléjate de mi hija. Señor Faiz, ¿podemos hablar? No es necesario. No hay nada de qué hablar. Señor Faiz, hace mucho que deseaba conocerlo. Tengo algunas cosas que decirle. Por favor. Señor Faiz. Hola. Así que al fin conoció a Masid. Masid, ya le dijiste que estamos comprometidos, ¿verdad? Entiendo. Él no sabía nada. Ustedes... ¿están comprometidos? Así es. ¡Contesta, Saika! ¡Contesta! Llamada de mamá. Señora Gulter, ¿cómo está? ¿Ha visto a mi hermano, señor Semal? Esta mañana pasó frente a la tienda sin saludar. Creo que tenía algo que hacer. Si gusta, pase a sentarse. Le llamaré por teléfono. ¡Ay, por Dios! ¿Ahora dónde está ese hombre? Uf. ¡Ah! ¡Gulter! ¿Qué te sucede? Veo que te falta el aliento. Mira, les hice pan a los chicos. Anda, llevémoselo a la escuela. No, será. No puedo ir. No encuentro a mi hermano y lo he estado buscando. Ay, ¿qué es lo que dices? ¿Acaso es un niño? ¿Estás buscando al anciano señor Faiz por todo el vecindario? Oh, tienes razón, querida. Volveré en cualquier momento. Sí, claro. Entonces me voy. Ay, Saika. Ay, hija, ya contesta el teléfono. ¿Estás comprometido con la hija de los de Mirán? Pero, ¿y Neriman?
Ya tratamos de explicárselo a Neriman, pero al parecer no ha querido entender que ella solo está viviendo de sueños. Pelín, ya basta, cállate. A esto me refería cuando dije que no has cambiado nada, Faiz. No importa cuánto te expliquen, te empeñas en no entender. Señor Selim. Mi hija Pelín y el hijo de mi socio se comprometieron. Pronto se casarán. Y esto no tiene nada que ver contigo. ¿Qué haces aquí? Escucha, mejor vete antes de que incomodes más a los chicos. Papá, ¿quieres tomar algo? Con mucho gusto. Saika. ¿Tú le dijiste que viniera? ¿Cómo podría, señor Masid? No, no lo llamaría para sentirme incómoda. Te estoy observando. Es cuestión de tiempo para que te vayas de aquí. Te despediré de la compañía. Y lo haré lo más pronto posible. ¿Entendiste? No negó nada de lo que le dije, Farille. ¿En verdad está comprometido con Pelín? Tenía un anillo de compromiso en la mano. Oh, querida, solamente Dios sabe lo horrible que sentiste. Iban a perder la compañía si no se casaba con ella. Pero te diré algo. Esto parece ser un matrimonio por conveniencia. Eres muy racional, Farille. Pero una vez más, creo que te estás equivocando. Pero hay algo llamado matrimonio por conveniencia, ¿lo sabes? ¿Quieres saber cuál es la lógica en esto? Puedo perderte a ti, pero no a la compañía. Puedo estar sin ti, pero no puedo vivir sin dinero. Eso es todo. Pues si lo dices así, creo que tienes razón. Pensé que nada sería capaz de separarnos. ¿Pero en quién voy a confiar si no es en la persona a quien amo? Neriman, también estoy triste. Pero Masid Arkaoglu te miraba con amor. Te aseguro que esto no puede acabar así. No, Neriman, esto no puede ser. No puede ser. Lo digo en verdad. Te lo repito. Incluso Farille, lo escribiré. Por favor, no escribas nada. Por favor. No debo, ¿cierto? Esto me duele mucho. Y como puedes ver, ese gran amor solo era una mentira. Pero aún así, Masid... Está bien, ya me callo. ¡Masid! Mira, nada más me callé y entonces él llamó. ¿Lo ves? El hombre lo sintió. Es él, anda, ya contéstale. Anda. Ya contesta, Neriman, tenemos que hablar. Contesta. Lo único que me preguntó es cómo se atreve a llamarme, ¿en verdad? ¡Qué cínico! Neriman, te diré una cosa. Te molestarás, pero no puedo evitarlo. ¿Por qué te llamaría si no es porque le interesa, si quiere darte una explicación? Farille, ya basta. En verdad, estoy comenzando a enojarme, ¿entiende? ¿Podrías, por favor, dejar de proteger a Masid? Está bien. Masid y yo intentamos algo, pero no funcionó. Nos equivocamos, se acabó, eso es todo. Tal vez la verdad sea otra. ¿Quieres que te diga la verdad?
Masid tiene un anillo de compromiso en la mano y va a casarse con Pelín. No conmigo, se casará con Pelín. La realidad es esa, ¿comprende? Ay, en verdad estás muy lastimada, Neriman. ¿Cómo estás? Hola. Vine a ver a Farideh, pero mejor ya me voy. ¿Pensaste en mi ofrecimiento? ¿Puedes dar clases en nuestra escuela? ¿Quieres ayudarnos con los niños? Me llegó un mensaje del banco. Ya hicieron la transferencia. Sí, le agradezco mucho. Él tendrá prioridad en las nuevas canciones. Sí, yo le daré sus saludos. Nos vemos luego. ¿Y qué dices? Sinasi, estoy muy confundida ahora. No estoy de humor para esto. ¿Podríamos hablar después? Está bien, te daré el tiempo que necesites. Aún no tenemos muchos estudiantes, pero tendremos que encontrar a otra persona si dices que no. Está bien, nos vemos. Nos vemos. Tengo grandes noticias que darte. Hablemos adentro. Adelante. No, estos no. Pero, señorita Pelín, ¿qué le parece esto? Me gusta. Salgan de aquí. Hagan el nuevo diseño con esta serie. También quiero verlo en diferentes colores. Bien, señorita Pelín. Masid, estoy ocupada. Por favor, sé breve. ¿Qué es lo que haces, Pelín? He estado trabajando todo el tiempo. ¿Por qué? Me refiero a lo del señor Faiz. Le dije la verdad y ya. ¿Eso fue lo que te incomodó? Le dije al señor Faiz que estamos comprometidos. ¿No es verdad, Masid? Sé lo que estás intentando. No estoy intentando nada. Incluso estaba tratando de ayudarte. Será más fácil que te crean si no hay mentiras entre nosotros. No hagas esto, Masid. Ambos sabemos que nuestra relación no es nada más que una formalidad. Me alegro que estés consciente de eso, Pelín. Lo acepté porque quería que los dos nos comprometiéramos. Y tú lo aceptaste para salvar a tu familia. Y bueno, ambos estamos jugando de acuerdo a las reglas. ¿Qué dices, Pelín? Solo digo que creo que un día podrás entenderme. Y entonces yo seré la única ganadora de este juego. Tal vez logres salvar la compañía y después tal vez quieras terminar con esta relación. Pero hasta el día en que eso pase, estamos comprometidos. Por favor, no hay que olvidarlo. Juguemos de acuerdo a las reglas. ¿Y dónde estás? Uf. Ay, gracias a Dios. ¿Qué sucede, tía? Entra, hija, deprisa. Ay, los problemas no acaban, Neriman. Dime qué sucede. Ay, se hizo todo un desastre en la casa, hija.
¿Sabes algo? Esto no va a acabar nada bien. No tienes ni idea de cuánto miedo tengo. ¿Dónde estabas? Fui a ver a Farille, pero dime qué sucede, tía. Me asustas. Ya sucedió, Neriman. Tu padre vio el nombre de la compañía en el archivo que Saika olvidó aquí. Vio las fotografías de Pelín. En este momento debe estar en la compañía tratando de hablar con Masit. Tía, esta vez no hay salida. No la hay. No, no la hay. Estamos totalmente arruinadas. Masit, ya le dijiste que estamos comprometidos, ¿verdad? Ah, entiendo. Él no sabía nada. ¿Ustedes están comprometidos? Así es. ¿Pero y Neriman? Ya tratamos de explicárselo a Neriman, pero al parecer no ha querido entender que ella solo está viviendo de sueños. Neriman, todo este silencio no está nada bien, hija. Llamemos a Saika. Ay, la única solución que encuentras es decir, llamemos a Saika. Le he estado llamando, pero no me contesta. Tal vez no escuchó. Llamemos otra vez, ¿está bien? Pero bueno, yo te lo dije. Te dije que no te involucraras con ese hombre. Y ahora mira, mira todo lo que ha sucedido. Ahora tu padre se va a enojar demasiado por todo esto. Adelante. Está llamando. Neriman. Saika, dime qué sucede, punto por punto. Bueno, no hay mucho que decir, señor Selim. Como sabe, el señor Faiz es mi tío y ya lo conoce. Es imposible entender tanta ira. ¿No sabía que trabajabas aquí? Lo sabía. Sí lo sabía, pero es evidente que tenía otras expectativas con Neriman. Él se desquitó conmigo y con usted también. Señor Selim, le ofrezco las más sinceras disculpas a nombre de ellos. El tío Faiz comenzó a gritar y no se fijó que me humilló frente a todos ustedes. No me importan los demás, pero tan solo que usted me vea así, me duele mucho. Ah, está bien, está bien. No estés triste. Límpiate las lágrimas. Así me gusta. Ojalá no se enoje y quiera hacerle algo malo a mi hija por lo que pasó. No, no le haría nada a Saika, no te preocupes. Pero si ve a Masita ahí... Uf, no quiero ni pensarlo, tía, no quiero pensarlo. Ay, Neriman, debes llamar a Masit y preguntarle si tu papá fue a la compañía. Tía, no puedo llamar a Masit, jamás. Si fuera otra situación, seguramente lo llamarías, hija. Necesitamos saber qué fue lo que pasó. ¿No es momento de arrogancia, hija? No lo llamaré, tía. ¿Saika te escribió? Masit. ¿Y qué dijo? Necesitamos vernos urgentemente en el café. Está bien. Ve y habla con él, cariño.
que te cuente todo lo que pasó. Neriman, por favor, solo regresa enseguida, ¿de acuerdo? Está bien. Ay, Dios, por favor, ayúdanos. Sihan, qué bueno que estás limpiando. Sí, ni lo diga. Después de lo que sucedió en la escuela con Sinasi, adopté esta costumbre. Vamos, ya no te burles de él. No, amigo, solo nos estamos divirtiendo. Está bien, amigo, no hay problema. Dime entonces quién eres para soñar con ser feliz. ¿Y tú qué miras? ¿Es mentira? Todos son unos malagradecidos. Incluso tú eres mejor, amigo. Le estoy hablando a un gato. ¿Qué? ¿Qué te sucede? ¿Qué Sihan, tanto me ves? ¿Qué te sucede? ¿Ahora hablas con los gatos? No, por supuesto que no. Sí, así es. Ahora hablo con los gatos. Al menos ellos me escuchan como lo haría un humano. Es decir, como gatos. En fin, maestro, ¿puedo salir un momento? Claro. Gracias. Gracias, maestro. Entonces transfirieron el dinero al banco. Ya tenemos nuestro primer sueldo. Ojalá ganes más dinero, hijo. Cariño. Bienvenida, madre. Bienvenida. Gracias. Ay, bienvenida. Siempre llegas con las manos llenas, tía Cera. Cociné pan para ustedes y ahora veo que están celebrando. ¿Por qué tenía que molestarse, señora Cera? No es molestia, hija. Lo hice con amor y volveré a hacerlo cuando ustedes quieran. Voy a prepararle este. ¿Así que vendiste una canción, hijo? No, madre. Yo no sé de esos asuntos. Ruya lo hizo. También se encargó de los pagos. Bravo por el esfuerzo de mi hermosa niña. Lo digo en verdad, Ruya sabe hacer todo. Es talentosa, trabajadora, hermosa. Usted está exagerando, señora Cera. Sin todo el talento que tiene Sinasi, no sería posible. Oh. En fin, yo ayudaré con el té.